¿Dónde? 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 ¿Dónde están los millones? El pueblo se pregunta y es solo una consulta. ¿Por qué no nos responden? ¿Acaso tiene culpa el que no desayuna? ¿Dónde están los millones? El pueblo se pregunta y es solo una consulta. ¿Por qué no nos responden? ¿Acaso tiene culpa el que no desayuna? ¿Dónde están los millones? ¿Dónde los pusieron? ¿Dónde los esconden? ¿Quiénes los recibieron? Nada le dijeron al que estaba jodido. Y ahora la pobreza está haciendo mucho ruido. Quieren llegar, quieren tener ese poder que no corresponde. Van a mentirle al pueblo completo diciendo que todo el dinero responde por ese daño causado por hombres en su condición de ser un buen pobre. Cualquiera pierde el uso de razón si con razón nos roban el doble. El hondureño que ha migrado directo a otros países, han visto los millones ayudando a sus raíces. Si no, pongan cuidado y no olviden de dónde vienen, porque una familia pobre con paja no se mantiene. El grano básico cambió, su valor no es el correcto, y es lógico que nadie hará nada al respecto. Mi canción y su opinión jamás tendrán ningún efecto, porque pueblo con temor nunca ganará el respeto. El salario sumatorio de todos los diputados salvarían medio planeta y millones de infectados. Pero no, no, ese sueldo es muy sagrado, que sufran los enfermos, no los beneficiados. El robar no es tener pensamientos independientes, por si lo habían visto de un ángulo diferente. Pero como Robin Hood es quien es tu presidente, va a robarte lo que tengas para dárselo a su ¿Dónde gente? ¿Dónde están los millones? El pueblo se pregunta y es solo una consulta. ¿Por qué no nos responden? ¿Acaso tiene culpa el que no desayuna? ¿Dónde están los millones? El pueblo se pregunta y es solo una consulta. ¿Por qué no nos responden? ¿Acaso tiene culpa el que no desayuna? 503 millones fue la gran aprobación para atacar la maldición que está atacando tu nación. Pero no hay equipamiento para cumplir con la función. ¿Y a los millones? ¿Qué carajo les pasó? Nos hacen falta guantes, mascarillas y alimentos. Pero bueno, eso no importa, Honduras ya se está hundiendo. Tanto que compran un buque o un barco de algunos cientos de millones, mientras otros están muriendo. ¿Será que un buque ayudará en algo a los hospitales? ¿O es dinero aparte? Porque nunca se sabe, nadie habla de ese tema, tampoco los periodistas. Supongamos que ese barco es para recibir turistas. ¿Dónde están los millones? Y el combustible descendió. Las carpas COVID-19, ¿quién fue quien las donó? Porque no hay pruebas que argumenten la plata que se invirtió. Y si existiera alguna de ellas, ¿dónde carajos quedó? El premio va para el baúl, son un complot con todo el medio. Manipulan la noticia gritándoles su criterio. Si te enfermas o te mueres, no tendrás un cementerio. Solo te espera una fosa por ser un pobre promedio. Hay un vecino que se llama Mario Catarino Rivas y está interesado en los que están arriba. A los de la Casa Blanca quiere donarle saliva, porque ya han perdido mucha mientras se mueren las ¿Dónde vidas? Están los millones? El pueblo se pregunta y es solo una consulta. ¿Por qué no nos responden? ¿Acaso tiene culpa el que no desayuna? ¿Dónde están los millones? El pueblo se pregunta y es solo una consulta. ¿Por qué no nos responden? ¿Acaso tiene culpa el que no desayuna? En el papel, Chamelecon represento.